Hi, children. How are you doing? This is Felipe and this is teacher Yadira. To say hi to your friends. Hi, I'm a Yorkie. I'm a little dog, but I have 4 years old. He said, you want to say hi? He want to say hi and show your nose. Show the nose. So today, Felipe and I, we brought this beautiful book. This beautiful book, you see, is a dog. Talk about a dog is very, very shy and very, very playful. What do you think, Felipe? We can start reading the book? Oh, also, that book is in Spanish. So Spanish is the native language your teacher spoke. So let's get started. Felipe say yes. See you later, friends. Can you see? What do you see on the cover? El perro vagabundo. That is a dog. Play. He wanna play with ball, baseball ball. And the dog is playing and that man is hunting. Pumping something. Let's go start. What did you see? ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo al perro buscando en la basura. El perro vagabundo. Todos juegan en el parque. Para Helen y Jenny. They're getting ready to go on a picnic day. Van a ir al parque a un picnic. Era un día magnífico para ir de excursión. How do you see it? Look. The boat, it's a bridge, un puente, y un río. Muy bien. ¿Quién es este? Preguntó el papá. Es un perrito muy sucio, dijo la mamá. Tiene cara de hambre, dijo la niña. Yo creo que quiere jugar, dijo el niño. ¿Le dieron comida? ¿Jugaron con el perrito? El perrito lo saludó, muy contento. Los niños jugaron con el perrito y le enseñaron a levantar las patitas. Le pusieron el nombre de Willy y siguieron jugando con él hasta que llegó la hora de volver a la casa. Playing with the dog until they would come back home. But what happened with the dog? They left in the park. Oh no, dejaron el perrito en el parque. Llevémonos a Willy, dijeron los niños. No, dijo el padre. Debe de pertenecer a alguien, explicó la mamá. Y lo echarían de menos. Se hizo de atardecer. Por el camino, la niña dijo, tal vez Willy no tiene dueño.
Durante toda la semana, la familia no dejó de pensar en Willy. El papá pensaba, cuando hacía el café, ¿dónde estará Willy? La niña pensó, ¿dónde estará el pobre Willy? El niño pensó si estuviera Willy para jugar a la pelota. Y la mamá pensó, mientras cocinaba una rica salchicha, si el pobre Willy estuviera, quizás podíamos compartir la comida. Todos extrañaban al lindo perrito. ¿Qué ven? La familia se fue de camping de nuevo. Willy, gritaron todos a la vez cuando apareció. Pero Willy no se detuvo. Willy parecía tener mucha prisa y salió corriendo. Los niños corrieron. El papá trató de alcanzarlo, pero Willy salió encendido como una flecha. No tiene collar, no tiene correa, dijo el perrero. Es un perro vagabundo, no pertenece a nadie. El niño se sacó el cinturón. Aquí está su collar, dijo la niña. Se quitó la cinta del pelo. Aquí está su correa, dijo. Se llama Willy y es nuestro perro. Nos los vamos a llevar a la casa. Se llevaron al pequeño Willy a la casa, todos muy contentos. ¿Están viendo? Jugaron en el parque. Se llevaron a Willy a casa. Ya lo habíamos visto. En la casa lo bañaron. Le dieron de comer y se fueron todos juntos a jugar al parque. Allí estaban todos con sus perros, diferentes tipos de perros. Habían perros grandes, perros pequeñitos, perros muy peludos, perros pelones, perros de muchos colores, y todos estaban felices jugando en el parque. Y Willy se acomodó en su nuevo hogar como si viviera toda la vida con esa familia. Todos estaban muy contentos porque tenían una nueva mascota. ¿Les gustó el libro? Espero que les haya gustado mucho. Y creo que nuestro amigo Felipe quiere decir que ¡ay, amigos! ¿Les gustó la historia? Creo que sí les gustó. ¡Bye! See you next time. Amiguitos, Felipe y la maestra Yadira lo volverán a ver pronto. ¿Le mandamos un beso, Felipe?